Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Cómo estáis? Soy Jaume y estoy aquí en un vídeo con el que voy a inaugurar una nueva sección que se denominará, pues, curiosidades dentro del WoW. Que no guiños, ojo, que no guiños. Que seguramente también haré un vídeo sobre guiños. ¿De qué se trata este vídeo? ¿Qué son esas curiosidades? Bueno, como veis, estoy en las antiguas, la de la Astro de Trabalomas, una mazmorra de 5 que añadieron en The Burning Crusade. Donde viajabas en el tiempo, unos años antes, donde tenías que rescatar a Thrall, que estaba aquí, en el castillo de Durnhold. Y algunos pensaréis que eso es lo más importante de la mazmorra, no, realmente lo es, pero hay otras curiosidades que, pues bueno, que la gente no se fija, ya que no es el por donde se va en la mazmorra, digamos así. Como veis, es una mazmorra que de las que me gustan a mí, de las que tienes un mapa libre, puedes ir por donde quieras, aunque realmente, bueno, realmente tú sales por aquí, bueno, coges el dragón, llegas aquí, luego ya vas hasta el dragón este, por aquí no pasas, pero está programado, ¿sabes? O sea, puedes ir. ¿Qué curiosidades hay? Vale, principalmente hay dos que realmente dices, hostia, pues, mira, a ver, la primera está aquí. Mirad quién es. Es nada más ni nada menos que Kel'Thuzad. Sí, sí, Kel'Thuzad, el famoso Lich de Warcraft 3 que matamos en Naxxramas, primero en el Classic y luego en la Lich King. Como sabéis, Kel'Thuzad era un poderoso mago, miembro de los 6 de Talaran, del Kirin Tor. Como veis, lleva el tabardo y pone aquí Kirin Tor de Talaran. Y pues eso, antes de transformarse en Lich, antes de caer en la nigromancia, pues era un mago bueno. Y aquí le podemos ver. Bueno, aquí no sé si sale. No, no sale el diálogo, pero leí hace tiempo que está hablando con el de al lado, a susurros, que comenta de los poderes nigrománticos y no sé qué, no me acuerdo muy bien. Tampoco dice mucho que sea revelador de su historia, pero es curioso, ¿no? Es curioso. Pero hay algo aún mucho más importante que esto, más importante que Kel'Thuzad, que se encuentra dentro de esta casa de aquí. Dentro de esta casa. Pero antes de entrar os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vais a ver dentro, por si alguien no lo sabe. Ya que, como digo siempre, la historia del Warcraft está muy fraccionada y cuesta de entender. Aquí estaba buscando al niño. Como veis, el niño es de aquí, que no sé si puedo seleccionarlo ahora. Este niño, mirad cómo se llama, Renol Morgain. Bueno, Mograin, perdón. Muchos no sabréis quién es, os sonará seguramente el apellido de Darion Mograin. Este es el hermano mayor de Darion. El hermano mayor, Renol, que está muerto en la actualidad. Y diréis, hostia, pues es un niño, ¿no? Darion aquí seguramente o sería un bebé o aún no ha nacido. Y a quien vamos a encontrar aquí dentro de esta casa, no quiero entrar aún porque nada más antes empezará el diálogo y tal. Aquí dentro vamos a encontrar el padre de Renol Mograin. Quien no, para que no lo sepa, el padre es Alexandros Mograin, que es un, bueno, era un poderoso, bueno, no sé si un paladín o guerrero, no lo sé la verdad, lo siento, no sé si es guerrero o paladín. Y encontraremos otro personaje muy conocido, que es Tirion Badin. Sí, señores, Tirion Badin hace, pues, 20 años, no sé, esto de mazmorra, estará la una, tenía 18 años aún. Tirion Badin aquí dentro. ¿Y qué pasa aquí dentro? Para los que no lo sepáis, la crematoria, esta Ashbringer, la espada que consiguió derrotar a Rey Exánime, que consiguió derrotar a la Frostmour, podríamos decir que se descubre aquí, no se crea, se descubre. El Alexandros, que es el padre de Darion y Renol, en la segunda guerra encuentra un orbe pequeñito que tenía mucho poder de oscuridad, de un orco brujo muerto en el suelo. Lo recoge y lo guarda durante años sin revelarle a nadie que lo tiene, porque cuando lo coge se ve que al tocarlo toda la mano se le corro, o sea, se hace negra y no sé qué, vamos, que se la daña. Y por eso la esconde. Y como en esta época ya se empieza a hablar de una posible plaga de no muertos por el norte, recordemos que aquí aún Arza sería un niño aún.
pero ya se empieza a hablar, pues muestra a los paladines, los como paladines y sacerdotes, la piedra esta por si se la pudieran, por si la pudieran usar contra la plaga. Y ahora veréis qué pasa. Aquí tenemos a Tyrion. Tyrion y Moraine, Alexander Moraine. No, si ve que si os oculto esto se va el diálogo. No, os dejo que lo leáis. Están hablando de los no muertos de Rascanorte. Y está esto, fijaos. Fijaos cómo abre el baúl. Esto es el orbe con el que luego van a crear la crematoria. La Eichbringer. Algunos os preguntaréis, hey, pero si es un objeto oscuro, ¿no? Es tenebroso, ¿cómo pueden crear con eso la Icebringer, la crematoria? Si la crematoria es un objeto sagrado. Ahora veréis qué pasa. Mirad, ha tirado un hechizo contra la piedra. Un hechizo sagrado. Se quedan un poco perplejos porque, como pone ahí, ha consumido la luz. Y ahora empiezan a tirar todos hechizos, a ver qué pasa. Fijaos. La piedra se ha convertido en luz. Ya no es oscuridad. Ahora, bueno, no se ve porque. No, porque es el WoW. Pero lo que ha hecho Alexander es tocarla y le ha curado la mano que tenía corrupta. ¿Veis? ¿Veis lo que está diciendo? Forjaremos un arma. La crematoria. Y ahora todos como una secta, la crematoria. Y creo que aquí termina ya el diálogo. Es curioso, me parece bastante guay, por decirlo de alguna forma. Que una mazmorra normal, o sea, que realmente no tiene nada que ver con esto, que es la fuga de Thrall. Pongan esto, ¿no? Más en The Burning Crusade, que aún no había salido la Lich King y no se sabía nada de lo que sería la siguiente expansión. Que alguien entrara aquí y dijera, hostia, pues, a lo mejor sí que, ¿sabes? Porque realmente esto hace referencia a Rasganorte, hace referencia a la siguiente expansión.
Para los que no sepáis cómo termina esto, por decirlo así, de alguna forma, después de crear la crematoria, que creo que la crea un enano, no me hagáis mucho caso, pero creo que la crea un enano, Mograine se convierte en uno de los más poderosos luchadores contra la plaga, los revienta a todos con la crematoria. Y ya más adelante, cuando Kel'Thuzad se da cuenta de eso, lo que hace es subyugar a su hijo, al niño que veis por aquí, cuando ya no es un niño, cuando ya es más mayor, a Renault, lo subyuga y lo controla y hace que él tienda una emboscada que traicione a su padre asesinándolo. Coge la crematoria y asesina a su padre. Luego Kel'Thuzad levanta al comandante Mograine, a Alexander Mograine, lo levanta como un no muerto, como un caballero de la muerte. Y en el Naxxramas más clásico podemos encontrarlo en como boss, con la crematoria, pero crematoria corrupta. Al ser malo, al ser oscuro, la crematoria se vuelve otra vez oscuridad, como la piedra, que era oscuridad. Cuando la coge alguien que es luz, que es sagrado, se vuelve sagrada. Y bueno, en el Naxxramas más original, en el Classic, lo que pasa es que bueno, la gente va y derrotaba a Alexandros. Pero lo derrotaban con la ayuda de Darion. Con la ayuda de Darion Mograine. Y al derrotarlo, Darion se dio cuenta que el alma estaba, del alma de su padre estaba atrapada en la espada, en la crematoria corrupta. Así que por ese motivo, Darion se suicida, se mete la espada, creo que se la mete en el corazón, liberando el espíritu de su padre, pero muriendo él y posteriormente Kel'Thuzad levantándolo como caballero de la muerte. Bueno, creo que antes, perdón, creo que antes de eso va Darion a matar a su hermano, a Renault. Y creo que sale de la espada el espíritu de su padre y es el que da el golpe final a Renault. Pero es que a pesar de esto, aún siguen las curiosidades. En la misma caverna donde, en la misma taberna, perdón, donde encontramos a Tyrion, si subimos arriba, aquí, podemos encontrar a su hijo, al hijo de Tyrion, a Tylan, que en la actualidad está muerto. Y por aquí hay otro personaje, más o menos conocido, que seguramente volveremos a ver en MOP, no sé si lo habrán cambiado. En niño, bueno, en niña. Se llama Sally, a ver si la encuentro. Vale, la he encontrado, está corriendo con Renault Mograine. Esta Sally Melena Blanca, como podéis ver aquí, una niña, luego más tarde se convierte en un boss a ver, ahí está, del Monasterio Escarlata. Aquí la podéis ver, Melena Blanca. Es esta. Es curioso, es curioso. No sé si han visto Pandaria, a ver si es la misma. A ver. Ah, sí, en Heroico del Monasterio Escarlata podemos matar a Alta Inquisidora Melena Blanca, que aquí está como Sally Melena Blanca, que es una niña. Es muy curioso. Y atención a quién tenemos aquí. A Don Carlos. Bueno, está claro que es más que una curiosidad, es el típico guiño que pone Blizzard en todos los sitios del WoW. Hace referencia a un español, bueno, un español o un sudamericano, más que nada, parece más español que nada, o mexicano también podría ser, con su gorrito y tal. No sé si tiene historia este personaje, pero sí que recuerdo que en heroico, modo heroico, podía tirar. Vale, tenía bastante bien. Pues, podía tirar el sombrero, lo podía tirar, no es que se le tire cuando muere. Y el objeto te lo ponías y creo que al hacer clic invocabas a un perro o no sé qué invocabas, a ver. Oh, no me sale, creo que no soy en heroico. Y bueno, nada más. Esas son todas las curiosidades que yo sabía de esta mazmorra. Estoy en Molino Tarren ahora mismo, si sabéis dónde está, en la actualidad es una base de los no muertos. Antes de Cataclysm no era una base de no muertos, pero ahora sí.
Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si os ha gustado mucho, favoritos. Y si no te has suscrito, venga, ¿a qué esperas? Suscríbete.